Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal Cricut Design Space en español. Ahora les voy a compartir un video de cómo hacer esta invitación que se llama Pocket Fold. Y lo vamos a hacer utilizando únicamente imágenes de Design Space. Voy a abrir una nueva nada más para enseñar. Pero esto es lo que vamos a hacer aquí. Les invito a que se suscriban a mi canal de Cricut Design Space en español y que también se suscriban a mi página en Facebook con el mismo título Cricut Design Space en español. So, para empezar, vamos a tomar una imagen. Esta la compré de Cricut. Y yo la busqué debajo del título de Wedding. Wedding Invitation. Y esta es la que voy a usar. Y de hecho se puede hacer con cualquier imagen. Se puede usar este de aquí. Incluso el de las rosas para hacerlo igual como una pocket invite. Pero para esta ocasión voy a usar ese, que fue el que mostré en una foto en el grupo y les gustó. Ok, so el primer paso va a ser que tenemos que desagrupar. Entonces vamos a ir a Ungroup. Y vamos a borrar todo esto de aquí, que no nos sirve. El siguiente paso va a ser tomar un square, un cuadro, de aquí. Y vamos a quitar el candadito para poder hacerlo un rectangular que cubra ese espacio que vamos a utilizar. Y a veces lo que me gusta es mandarlo hacia atrás solamente para tener una visualización, perdón, de cuánto es lo que estoy cortando de la figura. Entonces, esto es suficiente, pueden dejarle más espacio, pero así lo voy a escoger yo. Entonces, vamos a seleccionar ambas imágenes sosteniendo el botón de Shift. So, sostengo el botón de Shift, selecciono el cuadro y selecciono la invitación morada. Después, el siguiente paso va a ser escoger este botón de Slice. Muy bien, entonces vamos a borrar este que no ocupamos. Y de aquí ya sacamos esta parte. En la invitación también utilicé esta parte de aquí para hacer la pocket o la bolsita. Entonces igual vamos a hacer el mismo paso. Agarro un cuadro. Abrir el candadito. Lo podemos mandar hacia atrás solamente para ver cuánto vamos a sacar. Sostemos el botón de Shift y seleccionamos ambas imágenes y Slice. Y vamos a quitar esto porque no lo ocupamos. Y listo, ya tenemos las dos partes que se ocupan. Vamos a poner esto a un lado porque todavía no lo ocupamos. El siguiente paso es tomar un cuadro de nuevo. Abrir el candadito. Lo vamos a poner un poquito sobre la imagen. Si están viendo ahí, lo estoy un poquito subiéndolo un poquito más arriba y tratar de que esté al mismo. Que sea igual de largo, no que no sobrepase la imagen. Vamos a extenderlo. No se preocupe si lo tienen que hacer varias veces. So, de nuevo Shift en ambas y vamos a hacer Weld. Ahora no Slice, pero Weld, que es unir las piezas. Y si pueden ver aquí, a ver si acercándose no tanto. Se ve que le faltó un poquito. Pueden hacer el botón de undo y modificarlo. Tratar de ampliarlo un poquito más. Voy a quitar el zoom para poder ver. No sé cómo estoy recorriendo porque no puedo ver. Y otra vez Shift, seleccionamos los dos y Weld. Y se ve igual, pero
Para no tardar mucho, así lo voy a dejar, pero ustedes lo pueden modificar y recorriéndolo hasta que les guste la imagen. Para más fácil, voy a rotarla y lo que hice es con mi mouse sostenerlo en esta opción, esta, que es para rotarlo. Y hay que asegurarnos que esté nivelado, si no, no va a salir bien. Ay, creo que ya la tenía bien. Ok, ahí está. Ok, el siguiente paso es de expanderlo un poquito más. Y si están viendo, estoy haciéndolo de manera que no se distorsione la imagen. O por lo menos que no se distorsione mucho y se vea feo. Vamos a subirlo aquí para nivelarlo. Creo que ahí está. Un poquito chueco. Okay. El siguiente paso va a ser de expandirlo un poquito más. Okay. Vamos a marcar los dobleces. Entonces, aquí en Tags vamos a ir a donde dice Score Line. Y aquí está escondidita. Y vamos a marcar primero en donde se dobla esto. Ustedes lo pueden marcar tan grande o tan chiquito como lo quieran. Para mí esto es perfecto aquí. Doblarlo de aquí. Y el siguiente va a ser, vamos a ir a duplicar. Y algo importante de cuando vamos a hacer esta línea en este segundo paso, siguiente paso, es de que el lado izquierdo y el lado derecho tiene que ser de la misma proporción, el mismo de ancho, para que a la hora de cerrar el sobre cierre bien. Entonces, para mí como que este le falta un poco más. Y la manera en que pueden, o sea, asegurarse que sea el tamaño correcto es si pueden poner un cuadro. Vamos a poner un cuadro aquí. Quitar el candado. Y medir de un lado a otro, que sea la misma. No se alcanza a ver el color. Voy a cambiar el color a uno más claro donde se vea la línea del doblez. Creo que este me gusta más, creo que ahí se ve más. Pero tiene que ser un más o menos, ¿verdad? Y vamos a bajarlo. Okay. Y mide 6.1 de ancho y 8.8 de lo largo. Entonces tenemos que ver que sea la misma medida del otro lado. Okay. So, todo esto es que es extra. Y lo que vamos a hacer es medir esta parte de aquí. Con esto vamos a hacer el sobrecito. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo vamos a dejar este aquí, porque ahí le podemos agregar el sobre. Y lo que vamos a hacer es agregarle un cuadrito. De hecho, sí lo vamos a modificar ahorita que me acuerdo, porque no vamos a pegar. Yo no pego el sobre junto con la invitación, porque entonces tendrían que usar un papel más grande. Ok, so ya no ocupamos este cuadro, pero lo vamos a usar en este lado de acá. Y lo que vamos a hacer es medir aquí que esté un poquito encima del diseño, pero no tanto que sobresalga aquí en los cuadritos. So, ya que está allí, vamos a hacer chiquito porque acuérdense que es la bolsita del sobre, sosteniendo los dos, y vamos a hacer weld. Okay.
Ya se hizo weld. Ahora, ¿cómo hacemos la bolsita? Vamos a buscar un